Hola. Continuando con la serie de materiales relativos al análisis semántico de textos, María Antonia Martí nos va a hablar de pragmática. Esta lección la ha realizado conjuntamente con Mariona Taulé y ambas son doctoras de la Universitat de Barcelona. La cohesión discursiva hace referencia a la manera en que las unidades textuales están relacionadas. Su naturaleza es sintáctica y léxico-semántica. Un discurso bien cohesionado nos permite identificar de manera no ambigua los elementos correferentes. Si la coherencia es la dimensión interpretativa del discurso, la cohesión sería la dimensión lingüística, ya que tiene una expresión formal. Volvamos a los ejemplos anteriores. Desde el punto de vista de la cohesión, en el ejemplo 1 se identifica claramente que Juan es el sujeto agente o paciente de llegar, darse cuenta y llamar a la policía. La elisión formal del sujeto en la segunda y tercera oración indica que se asume que es el mismo que el de la primera. El ejemplo 1 tiene cohesión. En el ejemplo 2, en cambio, no tenemos manera posible de saber el referente de ella misma, por lo que constituye un elemento del discurso que no enlaza con ningún otro elemento. Desconocemos, además, cuál es el sujeto o el agente de la oración 3. Está elidido y no podemos asignarle referente, puesto que hay más de un candidato posible. Se trata de un texto no cohesionado, donde los elementos que lo constituyen no están interrelacionados. La cohesión discursiva es la que nos permite responder a preguntas del tipo ¿quién se da cuenta del robo? ¿A quién se refiere la expresión pronominal ella misma? ¿Cuál es la referencia temporal de entonces? ¿Cuándo tiene lugar el acto de llamar por teléfono? Etcétera. Contribuyen a la expresión de la cohesión el uso de los marcadores discursivos y las relaciones de correferencia entre las entidades del discurso. Estos son los temas que trataremos a continuación. Marcadores y estructura del discurso. En el área de la lingüística computacional, la estructura del discurso constituye un conocimiento clave en los sistemas de extracción y recuperación de información y resumen automático, ya que nos permite identificar dónde está la información relevante, qué fragmentos del texto son esenciales y qué fragmentos se pueden ignorar o encontrar la respuesta a una pregunta concreta. Los marcadores del discurso pueden contribuir en la identificación de la estructura discursiva. Desde un punto de vista lingüístico, estos elementos son palabras, locuciones o unidades multipalabra, en negrita en los ejemplos, sin función sintáctica dentro de la oración y cuya función básica es conectar los distintos fragmentos de que se compone un texto con la totalidad del mismo. En algunas aplicaciones, como el resumen automático, pueden ayudar a detectar cuál es el núcleo de la información. La mayor parte de las veces su significado es prácticamente nulo y pueden elidirse sin que por ello cambie el contenido del texto. Bien, entonces, quiero decir, ya sabes. Por otro lado, francamente, como por ejemplo, son ejemplos de marcadores. Los marcadores del discurso son específicos de cada lengua y, además de elementos de base léxica, incluyen también los signos de puntuación y elementos paratextuales, como el tipo y tamaño de las letras. En la lengua oral son marcadores la entonación, las pausas y el tono.